Buenas tardes, mi nombre es Tania Ruiz, yo soy investigadora de la Unidad de Investigaciones sobre Representaciones Culturales y Sociales de la UNAM y les damos la bienvenida en este conversatorio sobre cine de terror. Agradecemos a Claudia Carranza, a este maravilloso coloquio que organiza y bueno, ahora nos invitó a ser parte de ellos el cine, que es un lugar donde lo sobrenatural y lo monstruoso convive continuamente. El día de hoy vamos a estar hablando sobre cine mexicano de terror y bueno, muchas de las representaciones que en ellas podemos ver. Me gustaría presentarles a Angélica Montiel. No, Angélica es maestra por el Instituto de Investigaciones Estéticas, tiene una pasión por las brujas, por lo sobrenatural, y es una pasión que va hacia su parte académica, pero también llega yo creo que como a todos los que nos gusta el cine de terror, las historias de terror, que también permea dentro de nuestras vidas. Y también nos encuentra con nosotros Víctor Torres, él es maestro por el antes CUEC, ahora ENAC, la Escuela Nacional de Ciencias Cinematográficas, y que también a su vez comparte una pasión por el cine de terror. El cine de terror, los monstruos y todo lo sobrenatural y lo místico, por llamarlo de alguna manera. Yo me voy a permitir compartir pantalla con ustedes para dar inicio a mi introducción. Continuaremos después tanto con Angélica como con Víctor, pero quisiera hacer una breve introducción sobre el cine de terror, en particular hablando sobre las películas. Estoy abriendo ahora el documento sobre las películas que han marcado de alguna manera el cine de terror en nuestro país. Lo voy a dejar sin sonido, son algunos fragmentos y trailers. Y bueno, yo solo quería comentarles, como para comenzar este conversatorio, que si bien el terror ha existido desde siempre, a partir de los relatos orales, a partir de los cuentos infantiles, a través también de la serie de creencias sobrenaturales que existen en las diversas culturas, no resultaría por eso extraño que junto con el nacimiento del cine naciera el terror. Y si bien hay en los orígenes del cine, después de 1895, todavía los géneros no existen, no se han creado. Va a ser muy pronto y de la mano, y aquí, bueno, discutiremos un poco después con mis colegas, si es cine o no de terror, pero el que trae la fantasía al cine es Georges Méliès. Y bueno, Georges Méliès permite que la magia ocurra y permite que la magia ocurra a partir de una serie de trucos que hace frente a la cámara y con la cámara. Parar el rodaje, cambiar algunas cosas, volver a echar a andar la cámara, hacía que las cosas aparecieran y desaparecieran y permite una cantidad de genialidades de las que al parecer solo Méliès era capaz, porque además él tenía el antecedente de tener un teatro de fantasía, un teatro donde también se hacían trucos de magia que formaban parte de las películas. Y si bien Méliès no hizo películas de terror, o lo que consideraríamos hoy películas de terror, hizo películas sobre el diablo, hizo películas, tiene una película, una vista extraordinaria que se llama El maestro de orquesta, donde aparece y desaparece, juega con los sueños, juega con monstruos, monstruos que en ese entonces eran inimaginables, con los selenitas en Viaje a la Luna, y bueno, una serie de personajes fantásticos que van apareciendo en sus películas. En México, el cine de terror como tal, realmente podemos decir que la primera gran película, estamos viendo imágenes, es Dos monjes. Esta película fue dirigida por Juan Bustillo Oro y es de 1934. Ahora ya estamos viendo otra que no es, pero bueno.
Y esta película funda lo que es el género de terror en México, ¿no? Es un género que además no ha sido muy valorado, ha tenido mucha incertidumbre y sin embargo sí cuenta con algunas piezas clásicas y algunas piezas realmente muy importantes, personajes que han sido fundamentales, ¿no? Cuando pensamos en El Vampiro, que es una película de 1955, aparece por primera vez Germán Robles, quien se haría después muy, muy famoso, bueno, se hace muy famoso con esta versión del vampiro, pero que después pasaría a la posteridad por una obra de teatro que es La Dama de Negro, que también es una obra de teatro de terror, ¿no? Y que hizo hasta que su salud se lo permitió siendo él muy mayor. En este momento estamos viendo algunos fragmentos, porque es muy interesante ver cómo va cambiando y se va desarrollando el lenguaje del terror. Si vienen Dos monjes de Juan Bustillo Oro, es el terror de convento, lo sobrenatural que ocurre dentro de un espacio confinado. En esta película que estamos viendo ahora, que es El Escapulario, dirigida por Servando González, una película del 68, perdón, del 58, ya se habla de otro tipo de terror y se hace se recrea dentro de la Revolución Mexicana y los acontecimientos revolucionarios. Esto es importante porque el cine se va apropiando también de elementos de la cultura mexicana. Aquí estamos viendo El Vampiro con Germán Robles, que es, bueno, se le llamaba el Bela Lugosi mexicano, se le decía, fue una película sumamente exitosa, que contaba básicamente esa historia que conocemos de Drácula, solo que ambientada en México. Y después vendría un personaje que es fundamental, y cuando hablamos de él, creo que podemos entender el cine de terror en toda su magnitud, que es Carlos Enrique Taboada. Yo creo que todos recordamos, al menos la gente de mi generación, yo estoy cerca de los 50, recordamos esas películas que pasaban en un canal de televisión por las tardes, noches, y Taboada era uno de los que se repetían continuamente sus filmes. El primero que hace, que es muy exitoso, es Hasta el Viento Tiene Miedo, del cual se hizo un remake hace algunos años, y en Hasta el Viento Tiene Miedo se regresa a estos espacios confinados a la... El terror siempre tiene mucho que ver con esta incapacidad de dejar los lugares, ¿no? Es uno de los temas que continuamente se están tratando. Y en Hasta el Viento Tiene Miedo es una película sobre un internado, lo vamos a ver las imágenes un poco más adelante. Es una película de un internado de señoritas donde ocurren acontecimientos fantásticos, en este caso con la representación de un fantasma que aparece y que se encuentra cercano continuamente a los personajes. Y por otro lado, también de él recordamos otra película que de nuevo se hizo un remake, si no me equivoco, en el 2017, que es El Libro de Piedra. El Libro de Piedra, que fue filmada en el 69, perdón, es una película donde aparece un personaje inusitado. Aquí vemos a Bel Salazar, le vamos a pedir a Víctor que nos hable de él porque es muy interesante su participación dentro del cine de terror. Y bueno, en El Libro de Piedra tenemos a esta estatua de un niño que aparece que se encuentra dentro de un jardín. Es un padre viudo que se muda con su hija a esta especie como de hacienda, casa de campo, y la niña tiene una conexión con un niño que se llama Hugo y que se le aparece constantemente. Y aquí es donde entra otro elemento que es muy importante. Si ya habíamos hablado sobre los vampiros, sobre los fantasmas y las apariciones, en El Libro de Piedra vamos a hablar sobre la brujería. Y bueno, Angélica, por ahí también vamos a hacer que nos platique sobre algo muy interesante, que es precisamente las brujas, la imagen de la bruja. La tercera película de Taboada sería Más Negro Que la Noche, no sé si la recuerdan. Bueno, ahí están estos fotogramas que estamos viendo aquí en una calidad un tanto deficiente porque son copias de trabajo.
En Más Negro que la Noche o Becker el Gato, es una historia donde ya aparecen figuras pop muy importantes, Lucía Méndez, Claudia Islas, son dos de los personajes principales, la otra es Susana Dos Amantes, y son una serie de jóvenes, de mujeres jóvenes, que se mudan a una casa que les ha sido heredada por la abuela de una de ellas, y cuya única condición es cuidar a un gato negro al que ellos menosprecian y no quieren, y que un día muere. Entonces, la muerte del gato va a traer a su vez una serie de, aquí las vemos a ellas en Más Negro que la Noche, este es el gato este que yo creo que hizo que muchísima gente en México tuviera miedo a los gatos negros. La condición es que el gato tiene que estar bien para que ellas conserven la casa. Entonces, cuando el gato fallece, hacen todo lo posible por ocultarlo y finalmente empiezan a ocurrir fenómenos muy extraños donde va a haber una serie de asesinatos en represalia por la muerte del gato. Y la cuarta película de Taboada, que ya no sería tan exitosa, se llama Veneno para las Hadas, y es una película que narra de nuevo la historia de una bruja, pero en este caso personificada por una niña. Este recuento, como realmente muy rápido que hago, porque tenemos poco tiempo y sí queremos hablar, nos va mostrando de manera muy, muy, muy rápida cómo se ha ido transformando el cine de terror en México. Esta pieza que estamos viendo está considerada una de las más polémicas. Es Alucarda, la hija de las tinieblas, dirigida por Juan López Moctezuma en el 78, y que ya tiene una serie de elementos que tienen que ver con el momento en que se filman, incluso psicodélicos, esotéricos. Hay una cuestión sobre el satanismo, la brujería. Tenemos a Tina Romero como la protagonista, y es una película que generó mucha polémica. Y también es una de la intención al momento de filmar esta película, que también se filma en inglés, es que el cine de terror mexicano llegue a otros países. Y bueno, continuando con esta como línea de tiempo muy, muy rápida, tenemos a Guillermo del Toro, recientemente nombrado doctor honoris causa por la UNAM, con esta película, su película mexicana, que es una película muy, muy interesante, llamada Cronos, donde efectivamente, como nos dice el tráiler, hay un secreto de la inmortalidad, que es un pequeño artefacto. Y es un artefacto, que es este escarabajo que estamos viendo, que el dueño de una tienda de antigüedades se encuentra, y en el momento en que lo toma, este se aferra a su mano y le confiere una serie de, bueno, le confiere la vida eterna, pero por supuesto, cada vez que hablamos sobre la búsqueda de la vida eterna, hablamos también sobre los castigos que esto conlleva. Y yo terminaría este recuento con una película que a mí en particular me gusta mucho, que se llama Vuelven, de una directora mujer. Es la única en esta lista que estoy dando, donde la directora es una mujer. Ella es Isa López, y esta película es de 1917. Y aquí vemos que el terror se transforma hacia otros nuevos espacios de miedo. El miedo ya no solo es a lo ajeno, a lo extraño, a lo que no existe, a las apariciones, a los fantasmas, a las brujas, sino entra un nuevo elemento en el terror, que es el narcotráfico. En Vuelven, esta película narra la historia de una niña que se llama Estrella, que tiene 10 años y cuya madre desaparece. Aquí estamos viendo el tráiler. Y al desaparecer se da cuenta que ella tiene que dejar su hogar para sobrevivir, esperando que su madre regrese. Y se encuentra con una serie de niños, un grupo de niños que también son huérfanos, han quedado huérfanos por la violencia del narcotráfico y del crimen organizado. Y va a ser a través de la fantasía, ¿no? Aquí vemos al tigre de peluche de uno de los niños, pero también del terror, de las apariciones y de los fantasmas, que ellos van a lograr llegar a un sitio más seguro a pesar de todo lo que tienen que vivir y de las muertes de algunos de estos pequeños protagonistas. A mí en particular, Vuelven, me parece una película que en ese sentido reúne dos horrores, el horror de la muerte, pero al mismo tiempo el horror de la desaparición, el horror de la violencia, del crimen, de la impunidad, el horror de la orfandad y a su vez el horror de lo fantasmagórico, ¿no? De aquello que acecha en las sombras, ya sea para asustarnos, para atemorizarnos, para aterrorizarnos o
para rescatarnos, para ayudarnos o salvarnos, porque recordemos que los fantasmas en este sentido también pueden tener como diversas funciones en el desarrollo de una historia. Entonces, yo preparé este pequeño pensando en tener como esta introducción y hablar de que el cine de horror es un cine que el horror creció con el cine, encontró nuevas formas de manifestarse, nuevas formas de mostrarse, y donde ya no solo se dependemos de nuestra imaginación, como es en los relatos, sino vemos cómo son las caracterizaciones del horror desde la mirada de otras personas, en este caso los guionistas o los directores. Bueno, esa es la ahora no tan breve introducción, y me gustaría darle la palabra a Angélica, que como les comentaba, ella tiene un trabajo de investigación, tanto Víctor como Angélica han hecho trabajos de investigación sobre cine de terror. Entonces, cederle la palabra y invitarla a que nos hable de las brujas, que es como su gran especialidad, pero también el horror en general. Hola, buenas tardes a todos, buenas noches a todos. Pues sí, como les ha comentado Tania, a mí me nació una fascinación por la imagen de la bruja. Principalmente fue como a partir de empezar como a... cuando estaba como en este proceso de creación de un proyecto de investigación para una maestría, pues como que empecé a ver en la bruja una figura interesante, una figura como de que permeaba diferentes campos, ¿no? Y en este sentido creo que el horror o el terror viene también de la mano con una parte importante en la literatura, ¿no? O sea, tiene como este origen en la literatura gótica del siglo XVIII, XIX, cuando se empiezan a hacer estas construcciones, y justamente también tiene que ver mucho con la sociedad, ¿no? O sea, tiene que haber una forma de escapar, de una vía de escape que después va a retomar el cine, ¿no? Para poder como tratar temas como lo monstruoso, el horror, lo abyecto, lo sublime, todo este tipo de cuestiones que a la sociedad de ese momento le va interesando y le va como llamando la atención de cómo ir liberando del día a día, ¿no? Y en este sentido creo que la bruja tiene como esa parte como de escape. Especialmente en lo que yo me enfoqué fue en el cine, pero justo tuve que hacer como una revisión bastante como extensa en cómo ha sido este recorrido de la figura femenina, digamos como en un sentido negativo, porque no siempre se le ha considerado así, pero no es tanto así. Entonces creo que tuve que hacer como este recorrido para poder ir trazando una línea de cómo llegar a lo que finalmente abordé, que fueron dos películas de un director mexicano que justo hizo bastante cine como de horror, que fue Chano Urueta, que él tuvo una producción bastante amplia en este campo de películas que se consideraron como de serie B, después de lo que fue el contexto del cine de clásico de oro, ¿no? De la época después de 1950. Las dos películas que yo trabajé fueron El espejo de la bruja y La bruja, que son interesantes porque tienen dos planteamientos. Uno es como muy gótico y el otro es como más hacia lo social, ¿no? Lo abyecto. Bueno, me gustaría también como comentar un poco que pues finalmente el cine pues va como construyendo... va tomando como de la realidad y de la fantasía para ir conformando como arquetipos, estereotipos y modelos representativos que son reabsorbidos por la sociedad, y pues el cine se dedica como a retomar esto. En este caso, pues algo que tuve que hacer como una revisión bastante importante fue como de la figura femenina en un contexto determinado que fueron los años 50. 50 y 60, ¿no? A partir del contexto que también se estaba viviendo en la sociedad mexicana, que fue como el trance entre la construcción de una ciudad moderna, de una ciudad como
como cosmopolita. Y entonces, ¿qué papel estaban jugando estas figuras femeninas, ¿no? Me gustaría retomar como a una investigadora que fue como una de las bases para mi trabajo, que fue Julia Tuñón, que ella dice que pues finalmente estas construcciones van respondiendo como a las pautas y a los roles que se les iban determinando a las personas, bueno, a las mujeres en este sentido, ¿no? Y ya como para comentarles más a profundidad de las películas, la primera que trabajé se llama La Bruja, que es la historia de una mujer que juega como con este modelo como de cine clásico de Estados Unidos, que también es como muy importante para la época, que son como la idea del científico loco, del monstruo, y que van a ir retomando y que van a ir como recayendo en México, ¿no? Entonces, la película va como de una mujer que está deforme, que vive como en un barrio bajo de la ciudad, no la ubica en el contexto social mexicano, sino que la manda a un contexto de los Balcanes. Entonces, trata como de llevarla a otro campo, ¿no? Y entonces la película va como de una mujer que vive como en este espacio, como de arrabal, digamos, y que es vista por un doctor que la va a utilizar para cumplir como un cierto, un cierto fin. En la trama se las cuento un poco. El doctor es muy importante y entonces quiere como vender una fórmula como para la que va a ayudar como a la sociedad. Y finalmente como a un grupo, como a unos empresarios, pero los empresarios no le llegan como al precio y entonces él siente que su fórmula es muy, tiene un costo más elevado de lo que le están ofreciendo y no acepta como el precio que le están dando y decide no vendérselas. Y ellos, en respuesta a esta acción, pues deciden como ir a su casa y robarle la fórmula. Y en la casa del doctor está su hija y la matan por la fórmula. Entonces él decide, como a partir de esto, él va a como buscar venganza del grupo y pues va a retomar a esta figura que se llama, que es la bruja, ¿no? La mujer deforme. Entonces, lo interesante, a mí me gustaría como retomar esta parte como a partir del concepto de lo abyecto, y lo abyecto visto como lo está, como lo que disrumpe, ¿no? En el espacio, lo que, digamos, como es una ruptura en un orden establecido, que es como esta mujer. Entonces la va a utilizar, le va a dar como poder y en este sentido la bruja es esa figura que va a ir como jugando en este espacio entre lo oscuro, que sigue teniendo como esta parte oscura, y entre el espacio del hombre también, porque recordemos que algo interesante que tiene la figura de la bruja es que no se le permitía o no querían como que tuviera esta entrada al espacio masculino, ¿no? Era como una especie de, digamos, ¿cómo les explico? Como de mal, o sea, no, era como esa figura como de miedo, porque podía ser demasiado sabia, ¿no? Y en este caso, pues no se podía, no se debía, no se podía hacer eso, y por eso es la importancia de que son rechazadas en los campos como de la ciencia, como en el campo de la filosofía, como en el estudio. ¿Por qué? Porque puede llegar a ser un igual y como a partir de una sociedad en que se vive de patriarcal, no se puede o no se debe hacer como esta entrada de la mujer. Entonces, lo que va haciendo esta figura en el filme es que va a ir jugando con los personajes masculinos.
los va a seducir, que en este caso entra otra figura que también es muy importante, que es la femme fatale, que es una de las figuras que se construyen en el cine de horror y en el cine de, en el cine de crimen o de suspenso. La mujer fatal, que es como esta figura que puede ir como, como seduciendo y como llamando la atención, pero con un fin finalmente negativo, ¿no? Y luego pues va a ir como matando a los personajes, pero lamentablemente para mí cae en esta como se enamora de, del último de los que tiene que matar y no cumple con su cometido, que era como acabar. En este sentido, el doctor se molesta y decide como pues, eliminarla, pero pues ya los filmes del cine mexicano de horror creo que todavía conservan o tienen esta parte de como entre cruces, entre melodrama, cine de horror y todo este tipo de situaciones, en donde la mujer todavía va a tener como un papel, digamos, un poco bajo, porque finalmente el fin de la figura femenina de la bruja va a ser la muerte, porque es la única forma en que una mujer en este cine va a ser como redimida, o sea, va a volver como a este modelo de feminidad que se estaba manejando en México de los años 50, que es el eterno femenino, que es esta figura como sutil, que no actúa, que trata como de estar en un nivel más bajo, y la muerte va a ser finalmente la forma en que ella va a tener como la redención en la película. Muchas gracias, Angélica. Vamos a darle la palabra ahora a Víctor para que pueda hablarnos. Él nos va a hablar sobre los monstruos. Y después de la participación de Víctor, creo que los tres podríamos establecer una conversación precisamente sobre los monstruos. Bueno, sobre el cine de terror. Buenas tardes, Víctor. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. ¿Sí me escuchan? Sí, perfectamente. Ah, ok, qué bien. Bueno, pues muchas gracias. Gracias por siempre estarme invitando y también quiero agradecer a los organizadores y a los demás ponentes de esta mesa. Bueno, mi fascinación por el cine de horror, o bueno, el cine de terror, surge desde muy pequeño en realidad. Todo gracias al Exorcista de William Friedkin, y a partir de ahí como que mi vida se vio marcada por las historias de terror, los mismos libros que yo conseguía de Stephen King, por ejemplo, leía mucho Stephen King, hasta que, bueno, igual como Angélica, ante la necesidad de plantearse un proyecto de investigación, pues yo emprendí la labor de hacer de narrar, o bueno, historizar los inicios del cine de horror, lo que dio como resultado mi tesis de licenciatura. En este caso, bueno, como ya había mencionado Tania, les voy a estar de tres ejemplos, o bueno, de tres criaturas o tres monstruos que yo creo que tienen un lugar emblemático en la historia del cine de terror, porque bien, bueno, si bien hay muchos episodios del cine de horror explorados o investigados, bueno, el cine de monstruos creo que también es uno de ellos, ¿no? Bien, podemos definir la palabra monstruo como aquellos que son contrarios a la naturaleza, persona, animal o parece que estamos teniendo un problema de conexión, Víctor. Nos dicen que sí, que se puede apagar, que si puedes apagar tu cámara y podemos enlazarnos por teléfono contigo para escucharte bien, o más bien que dejes la cámara prendida y nos enlazamos por teléfono contigo, porque no te estamos escuchando. Ya, ¿ahí me escuchan? Sí. Ah, ok, perfecto. Bueno, voy a apagar la cámara entonces. Ya la tienes apagada. Entonces, si gustas continuar. Bueno, creo que perdimos a Víctor.
Te vamos a hacer una llamada por teléfono, Víctor. En estos momentos le voy a pasar tu teléfono, porque parece ser que no podemos escucharte. Entonces, dame unos segundos y Claudia, te hago te estoy enviando el teléfono de Víctor. Bueno, para no dejar pasar el tiempo en lo que solucionamos este problema técnico, que ya sabemos que el horror que vivimos en este tipo de eventos es justamente el fallo de la tecnología, ¿no? Y esa es otra cosa que, como bien decía Angélica, va a estar muy presente en el cine de horror, el fallo de la tecnología que supera al hombre. Y bueno, creo que Mary Shelley deja muy clara esta idea, ¿no? De cuándo la ciencia y la incapacidad del hombre, no del hombre, sino del ser humano, de ser humilde ante las posibilidades de la ciencia, pueden crear monstruos. Y en el cine de horror mexicano hay también una serie de películas que tienen que ver con esto y que se van a filmar. El cine de horror siempre va a ir muy relacionado al momento en el que se filma. Va a ser un reflejo muy claro de su época y además va a ser un reflejo muy claro de los sentires sociales, ¿no? Como nos decía Angélica, el horror es un punto de fuga. Ante el horror de la realidad, recurrimos a las películas de horror que nos permiten vivir esas emociones y esos sentimientos y a la vez liberarnos de ellos a través de algo que sabemos que no es real, que no es tangible, que no está sucediendo. Sin embargo, los monstruos, los seres que van a ir poblando el cine de horror, se van a ir transformando de acuerdo también a esos grandes horrores que existen. No es el caso de cine mexicano, pero creo que todos conocemos, por ejemplo, la imagen de Godzilla. Que si bien no está considerado como cine de horror, sí es un cine de monstruos, y Godzilla nace a raíz del el bombardeo nuclear en Japón durante la Segunda Guerra Mundial. Entonces, los eventos históricos se van a ver reflejados de una manera u otra en muchas películas. El periodo de la Guerra Fría, por ejemplo, trajo toda una serie de monstruos que tenían que ver con las mutaciones precisamente relacionadas con la amenaza de la bomba atómica, mujeres gigantescas, seres de los pantanos, arañas del tamaño de una casa y este tipo de cosas. Pero en el cine mexicano, y aquí le voy a pedir de nuevo a Angélica que nos hable de ello, también esta imagen, y ella nos decía del científico loco, este estereotipo, el del científico loco, que nos aparece constantemente dentro del cine mexicano. Sí, pues va a ser como esta figura que va a estar presente, como comenté anteriormente, buscando ese sentido de modernidad, ¿no? Porque finalmente el científico está como en esa constante búsqueda de fórmulas, de métodos, de cosas que ayuden como a mejorar las situaciones, ¿no? Aunque finalmente esa obsesión por querer, por una mejoría o por una supuesta mejoría, lo lleva al extremo y lo lleva a cometer como estos actos, digamos, como perturbadores o este interés o este deseo por los cuerpos, ¿no? Va a llegar incluso en un segundo caso, como es en el espejo de la bruja, a robar tumbas, ¿no? Para poder obtener cuerpos, para poder obtener como materia de dónde ir nutriendo su ciencia, ¿no? Para poder como ir trabajando sus deseos, ¿no? Finalmente creo que es como una necesidad como de mostrar el afán por lo moderno, ¿no? Por lo tecnológico, por aquello que nos lleve más allá de la humanidad, porque finalmente es como está, y donde también hay mucha fantasía, porque la fantasía por transformar cuerpos, la fantasía por llegar a mejorar estos cuerpos que no, finalmente no ocurre y queda como en un deseo frustrado.
Así es, y muchos de estos monstruos también van a ser, al igual que el monstruo de Víctor Frankenstein, van a provenir de fallos de la ciencia, ¿no? De esa ciencia que se sale de control y que no puede ser dominada más por el hombre porque está más allá de sus propias posibilidades. Creo que ya tenemos a Víctor. Víctor, si gustas continuar. Víctor, ya. Puedes abrir tu... Ah, okay. Listo. Sí, creo que ya me enlazaron por teléfono. Ok. Sí, perdón, una disculpa. Bueno, como les iba comentando, yo encontré tres ejemplos en los cuales, bueno, como les decía, había músicos que pactaban con el diablo para ser el mejor de todos los tiempos, antiguos brujos reencarnados de otra época, que son representados en las películas mexicanas como El Monstruo Resucitado, El Hombre y el Monstruo y El Varón del Terror. Yo alcancé a rastrear como los primeros, o la primera película que como tal presentó un monstruo, que fue El Monstruo Resucitado en 1953, como ya me ha mencionado esta Angélica, fue dirigida, bueno, fue igual una creación también de Chano Urueta, director que en años adelante seguiría incursionando en este género cinematográfico. Urueta, influenciado por el Frankenstein de la Universal, nos relata en esta película las desventuras de la periodista Nora, quien es interpretada por Miroslava, quien va tras la pista del Dr. Ling, un excéntrico cirujano y desfigurado que resucita a Ariel para cambiarle el cerebro y secuestrar a Nora, pero Ariel se enamora de ella. The Frankenstein de James Whale de 1931, el Dr. Henry von Frankenstein le da vida a la criatura, quien comete actos atroces. Sin embargo, genera una impresión en donde el verdadero monstruo quizás sea el doctor, ¿no? Haciendo un poco alusión a lo que mencionaban ahorita Angélica y Tania sobre el científico loco. Pero es en el en donde el desfigurado Dr. Lin es el monstruo y no su creación de cerebro trasplantado. Este simple detalle otorga cierto original porque el creador y un monstruo son a la vez una entidad que propicia malestar y que corrompe el orden social establecido. Cine de terror. Por otra parte, el monstruo de la película de Urueta, que es interpretado por José María Linares, conserva su lado científico al experimentar con los trasplantes para revivir a una persona, siendo un arquetipo explotado por la ciencia ficción y el cine de terror, es decir, un científico loco. Sin embargo, este monstruo no es una creación de la ciencia misma ni un producto de un maleficio proveniente de lo esotérico o lo místico. Es alguien deforme que ambiciona el amor de Nora, y es como de esta forma se van desarrollando aquellos elementos que aterrizaron al público de la época. Por otra parte, es el Dr. Ling el primer monstruo del cine mexicano, un científico ambicioso con un maquillaje similar que mostraría Urueta años posteriores en la película de La Bruja, como podemos ver aquí en el póster de la película, y del cual, bueno, Angie ya nos había estado hablando. El Monstruo Resucitado es una película que muestra al científico loco y a la criatura en un solo personaje. En comparación con otras películas de monstruos, ambos arquetipos son presentados por separado. Es quizás este elemento lo que marcó una singularidad de la primera película de monstruos del cine mexicano. Cabe mencionar que, bueno, si bien los monstruos aparecieron un poco después, era natural que también se mezclara con el cine de luchadores, ¿no? Como podemos ver en Santo y Blue Demon contra las momias, etcétera, ¿no? Entonces, yo aquí encuentro en que, si bien marca un acontecimiento sobresaliente, la aparición del cine de enmascarados, viene poco después a aparecer los monstruos, ¿no? Como en los 30s, como productoras como la Universal, RKO o Metro-Goldwyn-Mayer, que ya tenían monstruos como Drácula y
bueno, Drácula, el monstruo de la laguna, incluso hasta el mismo King Kong, ¿no? Es, digamos que una vez planteando este contexto, los monstruos del cine mexicano aparecen tarde en el cine. Llegan un poco tarde, sin embargo, son monstruos que poseen cierta originalidad, como iremos viendo a continuación. Después del monstruo resucitado hubo diferentes ejemplos de películas como El monstruo de la montaña hueca de Ismael Rodríguez en codirección con Edward Nazor, El ataúd del vampiro, El castillo de los monstruos, La momia azteca, que son ejemplos que mostraron aspectos similares o quizá características similares en cuanto a la monstruosidad. Pero es en este contexto en donde encontramos otro ejemplo singular del monstruo. Es en 1950 de Rafael Valedón. Dirigió un guión escrito y producido por Abel Salazar, que bien ya Tania nos había hecho una mención, en el cual, bueno, es justamente Abel Salazar quien se convierte en el gran mecenas de los monstruos, porque funda la productora APSA. Es esta productora que en realidad es la película que más hizo cine de terror, bajo la ambición de Salazar de poder patentar el cine de terror en México. Si bien esto se hubiera conseguido, ahorita estaríamos hablando de que la APSA como tal bien pudo haber sido una productora como la Universal o incluso como la británica Hammer Films. Sin embargo, bueno, este género tuvo sus altibajos y no pudo ser como muy prolífico, como ya hemos visto. La producción de este tipo de género, bueno, implica diferentes riesgos, ¿no? Como grandes, y quizá invertir un poco más, maquillajes y gente que esté como muy dentro de este medio para poder sacarlo a flote, ¿no? Valedón nos presenta en El hombre y el monstruo de 1958 la historia de un pianista que al verse frustrado pacta con el diablo en un músico, es decir, el músico más grande de todos los tiempos. Sin embargo, esto traería costosas consecuencias, por lo cual, al ejecutar cierta melodía, este se convertiría en un monstruo. Interpretado por Enrique, es un producto de algo sobrenatural, como lo es el pacto con el diablo, tema que con el paso de los años se puede observar en películas como El Fistol del Diablo de Fernando Fernández. El cine de hombres lobos, pues bueno, aquí voy a hacer como, va a parecer que me voy a salir un poco del tema, pero bueno, les cuento un poco. El cine de hombres lobos, pues es ya una larga historia dentro de los saberes fílmicos, pues ya que como primer antecedente podemos encontrar la cinta The Werewolf de Henry McRae de 1913, y a partir de ella, en 1925, George C. Severo y Bruce M. Mitchell retomarían para realizar el filme The Wolf Blood, A Tale of the Forest, en donde la transformación del hombre lobo se debe a la transfiguración, a la transfusión sanguínea, y años después, en 1941, aparece el clásico The Wolfman de George Markner de la Universal. Se hace mención de estos antecedentes porque la similitud del monstruo presentado por Valedón es singular, sin lugar a dudas, un hombre lobo, como podemos ver aquí en el póster de la película. Y basta ver el personaje caracterizado de Enrique Rambal para constatar. Nos muestran un hombre lobo fuera de las tradiciones orales del folclore de la maldición, en donde la luna provoca su transformación. Dentro de lo mostrado por el director, es posible que esta transformación también sea una exageración de la frustración y la catarsis del personaje, lo que lleva a convertirse en un aspecto salvaje y feral de la condición humana. Sin embargo, es el pacto con el diablo, como ya les mencionaba, que trae la desgracia y el sufrimiento a los demás personajes. Por otra parte, la muerte del monstruo deja ver que, sin querer, que es un hombre lobo, ya que ocurre gracias a un disparo de bala, aunque no se menciona que la bala sea de plata, pero hace una inferencia muy obvia a la debilidad de estos seres por la plata. Bien, Santiago Luciano Urueta Rodríguez, mejor conocido como Chano Urueta, con una carrera prominente dentro de la cinematografía nacional en 1961, ya había incursionado en este género, pero no, es nuevamente gracias a la productora APSA que Urueta nos dejaría ver a uno de los monstruos más singulares del cine de horror mexicano, es decir, el varón del terror.
Interpretado por Abel Salazar, el barón Vitellius de Astara es sentenciado por la Inquisición de México a morir incinerado, acusado de brujería, necromancia y otras atrocidades. Muere, pero jura vengarse de los descendientes de los inquisidores 300 años después, la venganza de cerebros y que aparece en el México actual, con una cabeza peluda en forma de bolillo, hojas de mosca panteonera, orejas de tlacuache, una larga lengua bífida y por manos, en lugar de tenazas, con acabado de mangueras, como se describe en el libro Monstruología del Cine Mexicano de José Luis Ortega Torres y compañía. Son estas características lo que bañan de originalidad al monstruo de Urueta y Salazar, un arquetipo nunca antes visto para esa época y que devora cerebros de sus víctimas, también, que también ofrece como botana exótica en sus fiestas de alcurnia. Detalle que antes se da a los zombies y su voraz apetito por este órgano. Es posible poder cuestionar cómo es que un ser humano común y corriente, al morir a manos de la Inquisición, reencarne en un monstruo horripilante. Sin embargo, es gracias a los elementos de como la brujería y necromancia que el barón Vitellius de Astara regresa convertido en una abominación, solo para cobrar venganza. Por otra parte, de los seres antropomórficos y experimentos fallidos son elementos que se repiten en este tipo de cine. Sin embargo, es difícil encontrar un ser que se compare del terror. Pese a las diversas fallas argumentativas de la película de Urueta, el barón del terror cumple como figura ominosa, factor esencial para el cine de terror. De esta forma, podemos decir que los monstruos no están ligados solo al cine de terror, sino también al cine de aventuras o al cine de ciencia ficción, a los medios individuales como colectivos. Como podemos observar, en los ejemplos mencionados, es la ciencia lo que convierte al ser humano en un monstruo y de igual forma lo sobrenatural y las artes oscuras pueden generar estos monstruos. Por otra parte, podemos decir que los monstruos aquí señalados son un reflejo del ser humano, porque ambicionan cosas como cualquier otra persona. El amor en el caso del monstruo resucitado, el ser el mejor de todos en el hombre y el monstruo, y la venganza son elementos que nos recuerdan que en realidad los monstruos son un reflejo del ser humano. Muchas gracias. Gracias, Víctor. Y bueno, ahora yo tendría una serie de preguntas que lo que me gustaría es que nos dieran para tener esta conversación, de que tiene que ver precisamente con las características específicas del monstruo mexicano, ¿no? Del cine de terror mexicano en general, y de cómo va combinando una serie de géneros, porque si bien dentro del cine de horror, el cine de horror es un género per sí, hay otra serie de subgéneros. Tenemos las posesiones demoníacas, tenemos las invasiones extraterrestres, que bueno, ahí juegan con la ciencia ficción, pero que muchas veces van dirigidas al horror. Tenemos el cine de zombies, gracias a George Romero. Tenemos una serie de subgéneros que en el cine mexicano, como podemos ver en los ejemplos de los que hemos hablado, se reúnen y entonces generan una figura que es todavía más monstruosa de lo posible, ¿no? Cuando hablaba Víctor de la segunda película, de este pianista que vende su alma al diablo, pero se convierte en un hombre lobo, ¿no? Es como lejano del Fausto y de la leyenda de Robert Johnson, ese legendario bluesista que se dice que vendió su alma al diablo en una encrucijada en Mississippi para ser el mejor guitarrista, el mejor bluesman de la historia. Bueno, aquí no solo vende su alma al diablo, no solo se está condenando al infierno, sino se convierte en un hombre lobo. Entonces estamos reuniendo géneros y eso sucede continuamente en el cine mexicano. Esa sería la primera pregunta. ¿Cómo entendemos el cine mexicano de horror desde la apropiación de los géneros o la creación de un género propio que puede ser a lo mejor un poco más complejo, más abigarrado, por llamarlo de alguna manera? Y bueno, en el caso de Angélica, que tiene mucho conocimiento sobre el cine de brujas, ¿no? También nos mencionaba una serie de características y de entrecruces que hay entre géneros y tipologías dentro de estos seres fantásticos.
Angélica, puedes abrir tu micrófono, gracias. Creo que, bueno, como el cine de horror mexicano es justo una mezcla como muy propia, por llamarlo de alguna forma, porque finalmente en este siempre o casi siempre vas a ver como un melodrama, ¿no? Siempre va a haber como una figura, una parte del género melodramático que fue como muy importante en la cinematografía o sigue siendo como muy importante en la cinematografía nacional. Y siempre va a estar como esa figura, ese género como ahí entrando como a lo mejor y a veces hasta forzado, pero tiene que estar, ¿no? Como que no se llega como a comprender el cine sin el cine nacional, sin ese como punto que tiene, por ejemplo, como comentó Víctor en la película del Barón del Terror o en la película de La Bruja o en la película de la otra, de Espejo de la Bruja. En estas películas siempre va a haber como una situación en la cual un personaje está o a lo mejor se enamora del otro y entonces no puede matarlo porque está ahí esa como decía Monsiváis o como decían varios críticos de cine, como esa miel en permeando como las películas, ¿no? Entonces creo que es como un entrecruce muy, muy interesante el que va a tener como que el cine de horror en México, ¿no? También mezclando un poco la parte como la parte de la comedia ranchera, porque si nos acordamos de la película del vampiro, justamente está ubicada en el espacio de la hacienda, ¿no? No se va como a un castillo gótico o no se va a la ciudad, se va a la hacienda. Otro punto importante de pues de la industria cinematográfica nacional, ¿no? Que es como los ranchos, esta parte como jugando con la tradición, como siempre está esa tensión entre la tradición y lo moderno, hasta qué punto no termina como de concretarse esa idea de modernidad, ¿no? El melodrama es parte inherente de la filmografía mexicana y bueno, los monstruos no quedan exentos, ¿no? De la idea de que el monstruo surge de la tragedia y vive su propia soledad, que además es mucho anterior al cine y anterior al cine mexicano, pero que sin embargo en el cine mexicano adquiere como un tono muy, muy cercano a lo que se está viendo en los géneros como el drama, como la comedia, ¿no? Toda esta mezcla de mensajes. Ya Víctor nos hablaba en ese sentido y creo que no hay un pastiche más llamativo que el cine de luchadores. Entonces le damos la palabra a Víctor, también para que nos hables un poco de esto, por favor. Sí, bueno, primeramente que coincido mucho con lo que dice Angélica, sin lugar a dudas es el melodrama una parte fundamental. Construir quizá algunas secuencias del cine de terror. Por ejemplo, no podemos dejar de lado Dos Monjes, ¿no? En donde esta parte musical que lleva a los personajes a la locura y es cuando se desata como pandemonio, ¿no? Estas secuencias donde salen hombres con máscaras y las tomas escorzadas o planos holandeses, ¿no? Herencia misma del expresionismo alemán. Pero es justamente este constructo de cosas lo que empieza a generar ese horror, ¿no? A generar ese terror, no solo con los personajes, sino a permearlo también con los espectadores. Y por otra parte, yo siento que en realidad todos los monstruos corresponden a su sociedad, en el sentido de que tienen que ver con los miedos personales como colectivos, ¿no? Y son justo los monstruos un factor ominoso porque corrompen ese orden social, ¿no? Ese orden social establecido. Pero al mismo tiempo, bueno, no son los mismos monstruos los estadounidenses como los que pudimos exponer aquí en esta situación, ¿no? Y es por eso mismo que cada monstruo viene a ser muy particular y muy distinto de los demás, ¿no? Por ejemplo, en el caso del Barón del Terror, yo lo que observo es
Pues a quién no le gustaría vengarse, ¿no? Y vengarse de esa forma tantos años después, ¿no? Y empezar a ser como una criatura malvada, ¿no? Y por otra parte, como dice Angélica, ¿no? En El monstruo resucitado, este personaje que se enamora de Miroslava, pero no pueden destruirse, ¿no? No puede haber uno sin el otro, ¿no? Y en este caso es este individuo resucitado quien se vuelve contra su creador, ¿no? Entonces yo creo que si bien el monstruo como una figura ominosa empieza a ser una construcción también de lo social, ¿no? Y una construcción, pese a tener toques fantásticos o surrealistas, ¿no? Empieza a ser, de verdad, quizá un reflejo de nosotros, ¿no? Así es. Yo les quería preguntar, regularmente la figura del monstruo, del monstruo o del personaje sobrenatural que permea las pantallas del cine de terror mexicano, es un hombre atribulado, ¿no? Es un hombre con un pasado que lo lleva a ese lugar para buscar venganza, para buscar a la amada, para lograr algún fin, pero tiene siempre una historia atrás. Y en el caso de la mujer, como nos decía Angélica, hay dos tipos. Una es la víctima, que en la mayoría del cine del terror es muy común, ¿no? La mujer frágil, inocente, que se encuentra ante esta figura y no sabe cómo responder ante ella, y que regularmente es esa inocencia lo que atrae al monstruo. Si recordamos en El gabinete del doctor Caligari, si recordamos en Nosferatu, estas primeras películas, ahora que lo mencionaba Víctor, del expresionismo alemán, donde los monstruos son parte fundamentales, en el caso del doctor Caligari, tenemos a César, el sonámbulo, y en el caso de Nosferatu es este vampiro que va al castillo a buscar no solo beber la sangre de esta mujer, sino también tiene este aspecto sensual y sexual que muchas veces tienen los monstruos, y que si bien el vampiro pareciera que es el único al que se le permite ser sexy, ¿no? Solo el vampiro puede ser sensual. Hay una pulsión sexual en los monstruos que buscan en esta heroína frágil cómo hacerse de su pureza. Y ahí hay esta búsqueda de alguna manera incluso de una redención, pero en el cine mexicano de la época de oro, y aquí ya no solo hablamos de monstruos, sino en general el cine mexicano de la época de oro, la redención no es posible, ¿no? El que es villano, el que rompe la regla, siempre va a tener un final que le va a castigar. Si es una mujer que lleva una vida de pecado, que baila en un cabaret, que es una prostituta, que es una mujer de sencilla de pueblo que fue devorada por la gran ciudad, es muy raro que encuentren la redención. Y en el cine de monstruos, yo eso les quería preguntar, si la redención es posible, si el monstruo puede lograr ese cometido de volver a ser humano, de volver a tener, y al ser humano me refiero a recobrar su humanidad. ¿Angélica? Pues me quedo pensando justo en el caso específico de la figura de la bruja que sale en El espejo de la bruja, que también es de Chanurueta, porque ella organiza toda... Hay tres figuras, en esa película hay tres figuras femeninas. La primera es la bruja, la segunda es su sobrina, que es como el foco de la atención, de por qué se desata la trama, y finalmente la segunda mujer del científico también. Y no me voy a extender mucho. La bruja logra la venganza que desea por la muerte de su sobrina, y esta huye, o bueno, más bien no huye, sino que desaparece. Entonces, en este sentido, creo que es como interesante pensar que tal vez queda como un poco abierta esa posibilidad. Creo que Chano, a lo mejor en esa película, logra una posibilidad de que se logró el cometido y hubo una, a lo mejor, y la bruja no se va a redimir porque es bruja, ¿no? O sea, va a ser bruja y eso lo lleva ya marcado, digamos. Y entonces
pero huye o se va y no tiene ese final como trágico de la primera bruja o como el final trágico de la muerte del monstruo que termina y ya no tiene forma de regresar como al mundo como redimido, ¿no? Al mundo de una forma como reintegrarse, ¿no? Porque creo que también esta parte, estos monstruos son como justo estas figuras que están fuera de. Entonces yo creo que ya no hay forma de que se reintegre, ni la bruja en este sentido logra, pues finalmente como que a ella nunca le, como que qué tanto pensar que a los monstruos les interese como reintegrarse a esta sociedad, qué tanto el monstruo no es el monstruo, sino como también lo llegó a comentar Guillermo del Toro, ¿no? El monstruo es la sociedad en sí, y el monstruo no lo es tanto. Entonces creo que ahí también está interesante pensar esa parte. Muy bien, gracias. Víctor, ¿tú qué nos puedes decir al respecto? Sí, bueno, ahorita que lo menciona Angélica, pues yo creo que la única que alcanzó esa redención fue la bruja, ¿no? La bruja en el espejo de la bruja, porque si ella menciona que se va, yo me pregunto por qué después aparece la tía Alejandra, ¿no? La tía Alejandra de Stein, donde todos recordamos a este personaje, ¿no? Que, o sea, digo, igual ya me corregirá Angélica si estoy equivocado, pero yo siento que es ella la única que logra regresar, ¿no? Y logra redimirse, ¿no? Sin embargo, bueno, todos los demás monstruos tienen como esa... ¿cómo decirlo? Es ese detalle quizá, ¿no? De que no pueden sobrevivir, ¿no? Que no pueden incluso regresar de cualquier otra forma, ¿no? Pese a las secuelas que tengan las diferentes películas de monstruos, por ejemplo, el caso del hombre lobo, ¿no? Siempre ha estado como rodeado de gitanos, quizá, bueno, en algunos ejemplos. Pero hay una parte donde la chica que se enamora de, no del hombre lobo, sino del humano que está encarnando al hombre lobo, la gitana le dice, bueno, es que tú qué quieres, ¿quieres liberarlo o matarlo, no? Entonces, bajo esa premisa, para el monstruo quizá no hay retorno, ¿no? Es esta entidad que al mismo tiempo quizá es un poco trágica también, pero yo no encuentro como eso, ¿no? Que todos tienen como un final quizá fatalista. Entonces, yo diría que no, que los monstruos mismos llevan como su condena, ¿no? Uh-huh. Y están atados a terminar, ¿no? A terminar y tener un final. Así es, y es una condena que tiene que ver con su soberbia, ¿no? Desde la soberbia del científico que cree poder dominar la naturaleza, hasta la soberbia de aquel que cree que puede hacer un pacto directamente con el demonio, o hay toda una serie, y bueno, finalmente recordemos que desde sus orígenes en el cine se cuidó mucho que los delitos y los pecados se castigaran, las mismas leyes de censura que se publicaron para 1910, cuando el cine tenía muy poco tiempo. El cine llega a México por primera vez en 1896 al Castillo de Chapultepec, y para 1910 ya se están haciendo las primeras leyes de censura. Sin embargo, mucho antes de eso, los censores son la iglesia, son las buenas conciencias, las buenas familias de las ciudades, que exigen y piden, y eso queda registrado en diferentes periódicos, bueno, semanarios, en algunas notas, exigen que todo aquel que cometa un delito o cometa una infracción a las normas sociales sea castigado. Entonces podemos pensar que hay un paso lógico en el cine de monstruos, en ese sentido, en el cine de horror, donde todo aquel que infringe las leyes de la naturaleza, las leyes de Dios, las normas sociales, termine siendo castigado, pero de alguna manera es un autocastigo, ¿no? Porque ellos lo buscan, ellos lo encuentran. Yo les quería preguntar, y si bien yo sé que los dos han
han trabajado académicamente el cine de la época de oro, les quería preguntar qué pensamos ahora, qué vemos en el cine mexicano actual. Ha habido un boom muy grande, se han filmado muchas películas, algunos remakes muy desafortunados, ¿no? Hablábamos de Hasta el viento tiene miedo y El libro de piedra, pero a la vez ha sido un género que ha ido creciendo, que ha ido dejando atrás el miedo, de que suele pensarse que es un género que necesita de una gran producción, es decir, de una gran inversión económica, porque estamos acostumbrados a ver este cine hollywoodense donde los monstruos son completamente creados de manera digital, donde todo transcurre en una pantalla verde que no vemos nosotros, pero que se crea después en una computadora. Y hay mucho interés actualmente en regresar al cine de horror. Si no me equivoco, la semana pasada, Luis Mandoki fue quien presentó una película de terror con Yalitza Aparicio, ¿no? Y no es lo único. Muchos de los cortos estudiantiles, de las películas estudiantiles, están jugando de nuevo con el terror. Pero la pregunta ahora es, ¿qué es el terror, ¿no? En estos momentos? Si bien hay una recuperación por el terror sobrenatural que tiene que ver con las leyendas y con los relatos de ciertas culturas, de ciertas comunidades, a su vez estamos viendo que hay otro giro del cine de terror en México, y mi pregunta aquí sería para los dos, comenzamos con Angélica y luego con Víctor, si esto es posible, si realmente está ocurriendo que el cine de terror como género esté estableciéndose en México, dejando atrás la comedia, porque también tenemos estas películas, no se recuerdan, verdaderamente infames, como Vacaciones del Terror, y no, que buscaban a la vez ser comedia, ser terror, de nuevo en esta mezcla de géneros. Ya Víctor hablaba del cine de luchadores y monstruos, ¿no? Donde también no sabemos hasta dónde la intención de los directores era que fuera terror o fuera comedia o fuera una mezcla de las dos cosas. Entonces, ¿qué camino creen que está recorriendo el cine de terror mexicano actualmente y cuáles son los monstruos que lo pueblan? Yo creo que es algo que permea mucho en el cine de terror o de horror en México es la tradición. Como te decía, las tradiciones, el folclore, todo este tipo de elementos que están siendo también de cierta forma recuperados, ¿no? Hubo un caso como muy interesante de películas del 2000, creo que del 2000 para acá fue como un boom, también ese boom tan interesante del cine, del regreso como del cine de horror, quizás como para tratar de replantear o repensar estas narrativas de terror, porque siempre se ha visto al cine de horror como mal hecho, ¿no? El cine del vampirito que cruza con el alambre. Entonces yo creo que lo que se intentó hacer en esta nueva etapa fue eso, como ver una reivindicación de estas figuras como horrorosas, horroríficas, para quizás tratar como de plantearlas en un contexto actual y que sigue tratando, porque creo que no hay una película que te diga que genere ese horror sin que caiga como en el absurdo, sin que caiga como en el el melodrama, como que sigue siendo este modelo un poco parecido, ¿no? Entonces creo que ha habido buenas películas como en estos festivales que están tratando de impulsar el crecimiento del cine de horror con las narrativas, pero todavía creo que como que el contexto quizás no termina como de ayudar a que se concrete, no sé. Sí, claro. Yo creo que siempre va a hacer falta el cine de terror. Siempre va a haber algún director que señale eso que nos atemoriza, ¿no?
eso que también es parte de la condición humana, ¿no? Y si bien yo creo que los monstruos que pueblan hoy este tipo de producción son las demás cinematografías anquilosadas, ¿no? Que pertenecen a un consorcio televisivo, ¿no? Que no los deja estar más de una semana en cartelera, ¿no? O los pequeños ejemplos que se mueven a través de festivales, ¿no? Entonces, yo siento que este género en particular pelea contra grandes monstruos, ¿no? Desde el hecho de que implica el tener que conseguir grandes capitales para hacer una película así, o ya no tanto hoy en día, ¿no? Como el cine de bajo presupuesto o el cine independiente, ¿no? Incluso el mismo cine universitario, ¿no? Entonces, es justamente contra lo que ellos pelean, ¿no? Contra la falta de originalidad de las historias de este cine anquilosado, viene a hacerle frente un par de directores con nuevas ideas, quizá frescas y renovadas, pero de un género que sí le gusta a la gente, pero que no tiene quizá tanto chance en la cartelera. Yo creo que ese es como el primer enemigo a vencer, ¿no? Aquel ese monstruo que a ratos luce invencible, pero que se le puede ganar, ¿no? Entonces yo creo que ese es a grandes rasgos como una de las características que afecta este tipo de producción cinematográfica. Así es, mencionaban la aparición de los festivales y bueno, está Feratum, está... hay un festival de cine que se llama Animal también, que están haciendo una gran difusión del cine de terror y que sí tienen un gran público. Sin embargo, por alguna razón, las cadenas de exhibición no consideran que el cine de terror tenga ese público. Y aún así estamos viendo, por ejemplo, en las plataformas que hay un resurgimiento del cine de terror, pero además está retomando en específicamente el de los 80s, ¿no? Series como Stranger Things, que retoman cuestiones de Pesadilla en Calle del Infierno, Hellraiser y toda una serie de películas icónicas. Y que sin embargo, por alguna razón parece que no es taquillero el cine de terror, ¿no? Eso es algo que es muy llamativo. Bueno, tenemos las primeras preguntas y en una de ellas hablan de una de mis películas favoritas. Se las voy a hacer. Dice, ¿qué tanto fue la influencia de la literatura de terror para realizar adaptaciones cinematográficas mexicanas como Satanás de todos los horrores? Con Edgar Allan Poe y El esqueleto de la señora Morales con Arthur Machen. Saludos. Es una pregunta de Mario García. No sé, Angélica, Víctor, si alguno de los dos quiere responder. Bueno, yo diría que si bien el cine se nutre de las demás artes, era natural que de la literatura, el cine de terror encontraba una beta muy grande, ¿no? Desde las primeras adaptaciones de H.G. Wells, por ejemplo, ¿no? El Hombre Invisible, La Guerra de los Mundos, etc. Y en el caso mexicano, es curioso porque directores como Gilberto Martínez Solares, Chano Urueta, igual el mismo Abel Salazar, ¿no? Por ejemplo, bueno, él como productor, son aquellas personas que podían ver filmografías de otros países, ¿no? Pero ninguno de ellos dejó esa herencia literaria, ¿no? Tanto en el cadáver de la señora Morales, ¿no? Que también bien podemos decir que es como una versión mexicana del gabinete del doctor Caligari, ¿no? Por ejemplo. Pero siempre la literatura tuvo algo muy, muy, muy dentro de este cine que nosotros llegamos a ver, ¿no? Esa influencia, ¿no? Y yo creo que eso podría también ayudar bastante a la producción actual, ¿no? Porque, por ejemplo, encontramos como muchos ejemplos literarios que se pueden adaptar, ¿no? Como, por ejemplo, lo que hace Netflix hoy en día, que es a partir de los cómics, o de las novelas gráficas, está encontrando una beta
tal vez no nueva, pero que está explotando demasiado, ¿no? Entonces la literatura siempre ha estado como muy, muy del lado del cine, ¿no? Y no solo en el cine de horror, sino en todos los demás otros géneros, ¿no? Así es, bueno, yo creo que es inevitable el acercamiento al horror, y esto es únicamente una apreciación, pura especulación, se da, creo, inicialmente desde la literatura, y vemos que los directores de cine de horror tienen un gran bagaje literario. Guillermo del Toro, por ejemplo, ha hablado mucho, pero aquí es curioso porque habría que debatir si Guillermo del Toro hace cine de terror o no, películas como y esta película que filmó en España, que es muy interesante, si alguno de ustedes dos recuerda el nombre, no El laberinto del fauno, la otra. El espinazo del diablo, exactamente, como Cronos. Y sin embargo, es un horror que no nos parece tan terrorífico, que tiene mucha más relación con el suspenso. Y aquí entra otra pregunta. Bueno, hablaban del esqueleto de la señora Morales, que es una película fascinante, porque además es de un humor negro, ¿no? Desde el hecho de que el protagonista es taxidermista, tiene esta mujer terriblemente quejumbrosa y moralina, y además muy acomplejada, y cómo se va desarrollando la película. Pero creo que en particular en el esqueleto de la señora Morales nos encontramos con algo muy interesante, que es el manejo de cámara, ¿no? Que es un manejo de cámara que también nos busca provocar una sensación en específico, ¿no? Nos busca sentir que sintamos cierta incomodidad. Uh-huh. Creo que el ejemplo más interesante en ese sentido en el cine, pues, ¿qué será? Horror, suspenso. Hitchcock tenía un poco de todo, es la escena de la bañera de Psicosis, ¿no? Donde tenemos esos movimientos de cámara bruscos que nos rompen como la armonía de lo que estamos viendo. Y bueno, estamos hablando de películas con asesinatos, donde la armonía es una palabra que puede venir a la mejor no tan bien empleada, pero el ritmo cinematográfico al que estamos acostumbrados, ¿no? Y hay otra pregunta que creo que esta se la vamos a dirigir a Angélica, de Marta Isabel Ramírez, que pregunta que además de la mujer frágil, de la cual yo hablé, pero tú ya habías hablado, y creo que aquí es donde tienes que profundizar, que si existen las mujeres transgresoras en el cine de terror mexicana. Podría, tal vez, decir que sí, porque al final, bueno, en el ejemplo de las dos brujas que yo veo, o bueno, tomando en cuenta un tercero que fue la de la tía Alejandra que Víctor mencionó, creo que estos tres ejemplos sí son como mujeres transgresoras, que más bien en este caso son como el monstruo, por así decirlo, ¿no? Porque están justo en este límite entre lo bien ante la sociedad, digamos, y lo que no está correcta, lo que no es correcto, ¿no? Porque finalmente, como en el caso de la bruja, jugar con el amor de los hombres, o en el caso de la bruja, que es jugar con la idea de venganza, o con la tía Alejandra, como que es como atentar contra la familia mexicana, porque la tía llega a un núcleo familiar, y entonces atenta contra ese núcleo. Creo que más bien ahí esa es la figura, como la figura monstruosa, ¿no? La monstruosidad vista como esta forma de transgredir lo socialmente correcto, ¿no? Y creo que es, o en el caso del cine de luchadores, creo que no es tanto que traiga al monstruo, sino que más bien, en el caso del cine de luchadores, las mujeres son como esta figura monstruosa, en el caso de las mujeres vampiro, que son como las que van a ser más bien el juego del monstruo para en contra del santo, por ejemplo, de, como te decía, como de estas figuras, estos espacios socialmente bien o correctos, ¿no? Decía que la figura de la bruja, y yo pensando un poco en Veneno para las Hadas, que es esta película de Taboada,
donde es una niña, ¿no? La que es la bruja, y es una niña que tiene un conocimiento ancestral. Entonces, siempre hay como esta idea de las mujeres con conocimiento como un peligro para la comunidad, ¿no? El hecho de ser poderosas, de ser mujeres con conocimiento, y creo que es el personaje de la bruja el que más lo retrata en ese sentido, cómo se convierten en un peligro, ¿no? Para la vida cotidiana de una comunidad. Y están efectivamente estas otras mujeres, como las que nos menciona Angélica, que son las que aparecen y que van a venir después de los 60, que son estas mujeres que utilizan su sexualidad como un arma, ¿no? Las mujeres que aparecen en las películas de luchadores son mujeres muy bellas, muy sexys. Bueno, Lorena Vázquez fue una de las que aparecía continuamente en este tipo de películas y recordemos su fisonomía, y que esa sexualidad es la que va a representar un peligro para el héroe, ¿no? Para el luchador, ¿por qué? Porque se va a ver atraído, se va a sentir llamado hacia ellas y precisamente no las va a percibir como algo monstruoso, y al no percibirlas como algo monstruoso, no se percibe el peligro. Solemos pensar que es lo desfigurado, lo anciano, lo que no parece humano, es el monstruo. Asociamos al monstruo con ello. Y en películas, no, yo pensaba, y de nuevo les voy a pedir que me ayuden porque no me acuerdo mucho muy bien del nombre, películas como esta que salió hace cerca de 6 años, que es algo sobre la familia, que es una familia de caníbales, somos lo que hay, si no me equivoco, que es una familia de caníbales, que en la Ciudad de México, que ante la muerte del patriarca de la familia, tienen que salir a buscar nuevas formas de abastecerse y de consumir carne. En unos momentos les digo el nombre correctamente, somos lo que hay. Ya, y si nos dice Vlad quién es el director, se lo agradeceríamos mucho. Entonces, ahí es otro tipo de gusto, ¿no? Jorge Michel Grau. Ya nos dijo Víctor, muchas gracias. No, es otro tipo de monstruo, no es un monstruo deforme, no es un monstruo del más allá, y sin embargo, bueno, ¿cómo podemos considerar a una familia que lleva el canibalismo? Entonces, no sé si quieras hablarnos un poco más sobre esto, Víctor. Bien, bueno, yo creo que la familia tiene que ver también mucho con el cine de horror, ¿no? Propiamente, por ejemplo, ya habías usado un ejemplo con Psicosis, ¿no? ¿Cómo olvidar a la familia Monster? Porque otros ejemplos también como la familia de Masacre en Texas, ¿no? Pero en Somos lo que hay, yo creo que retrata o habla mucho de una sociedad, ¿no? De esta sociedad que no puede salir, no puede sobrevivir, ¿no? Y al mismo tiempo que viven al día, ¿no? Y ellos lo que buscan es hacer un ritual, ¿no? Y justamente estos aspectos familiares también son los que generan monstruos, ¿no? Como este personaje que vemos en Somos lo que hay, que quizá al principio no nos parece definido, pero después nos damos cuenta de que él es homosexual, ¿no? Y entonces más bien él entra en entredicho al decir, bueno, es que yo no soy tal vez como mi familia, pero al mismo tiempo no me acepta, ¿no? Entonces es en esta no aceptación donde surge un conflicto, ¿no? Un conflicto de identidad, ¿no? Un conflicto social. Y en donde a partir de ese conflicto se ve desquebrajado el núcleo familiar, ¿no? Esta idea de familia, de papá, mamá e hijos, que no vemos en la película. Y que, por tanto, bueno, los lleva a su decadencia como tal, ¿no? O sea, los lleva a lastimarse a ellos mismos, al lastimarse a los dentro de los mismos miembros de la familia, etcétera, ¿no? Y terminando de bastante mal, ¿no? Entonces yo creo que sí, también la familia genera monstruos muchas veces,
y que al final es un factor social, ¿no? Así es. Tenemos otras preguntas que les voy a leer. Luigi Cepeda Castillo nos pregunta, bueno, nos dice que creo que no solo estamos retomando el cine de terror, ¿no? En estas nuevas producciones, sino que también se están sumando nuevos géneros como los videojuegos que están, bueno, y nos dice el nombre de un videojuego que están basados en leyendas mexicanas. Y aquí también, ¿qué pasa con la cultura y la tradición oral mexicana con los seres fantásticos? Yo estuve el año pasado, si no me equivoco, en un festival llamado Animales, decía, de cine de horror, y el cine mexicano, los cortos mexicanos de cortometraje de horror, coincidían en eso, que sus temáticas provenían de leyendas de ciertos lugares específicos, de ciertas culturas específicas. Entonces, ha habido, la pregunta aquí sería si ha habido también este como resurgido interés en investigar las culturas originarias o las sociedades que no están en las ciudades, sino más bien que son rurales, para retomar los temas, los nuevos temas del cine del horror, ¿no? Como es el sonado caso de La Llorona, que se ha dicho, bueno, ahí sí era la Ciudad de México, pero que estamos hablando de una leyenda que ha ido caminando en el transcurso de los siglos. Sí, bueno, yo considero que sí, finalmente las tradiciones nacionales son como muy importantes y que se retoman constantemente en el cine de horror. Por ejemplo, el caso de La Llorona, la película, la figura de La Llorona como tal es retomada en diferentes momentos de la cinematografía nacional, ¿no? Se empezó con la primera Llorona, que fue la de Ramón Peón en 1933, que es como justo este intento por mostrar esta figura legendaria, ¿no? Nacional, que es propia, muy local, o sea, bueno, no tan local, porque sí hay, como que la leyenda se extiende también como a gran parte de Latinoamérica, pero fue como que así como el cine de horror se nutre de la literatura gótica, de la literatura europea, también tiene mucha influencia de las leyendas y de las tradiciones nacionales, como la Llorona, o por ejemplo, Chano Urueta también retoma cuestiones prehispánicas en me parece que La Cabeza Viviente o La Momia, que son como son películas que tienen esta, son llevadas propiamente como a espacios y a escenarios nacionales y a previos al contacto, ¿no? O al previo a la conquista, como también este espacio de tensión después del contacto europeo. Creo que es una metáfora muy interesante cuando la nación se vuelve como mestiza, ¿no? Creo. ¿Por qué dice Fernando Morales que por qué considero fallidos los remakes? Y hasta el viento tiene miedo y más negro que la noche. ¿Qué les falta o qué les sobra con respecto a los originales? Creo que lo que les sobra es bueno, más bien lo que le falta es tensión. Hemos llegado en el cine mexicano, si ustedes han visto los trabajos de Taboada, que por cierto los pueden encontrar en línea, es muy fácil localizarlos, se genera una tensión. Alfred Hitchcock decía que lo importante de un asesinato no era el asesinato, sino la tensión que se generaba antes del asesinato, ¿no? O después del asesinato. Él decía que por eso en Psicosis había matado a la protagonista tan rápido, porque después ya podía contar la historia sin que estuviéramos pensando en cuándo iba a morir la protagonista. Y eso es algo que de repente pareciera que le falta al cine mexicano de terror más contemporáneo. Los remakes de Hasta el viento tiene miedo, el que se hizo en el 2007, está protagonizado por Marta Higareda y Dani Perea, y no da esa sensación. Es curioso porque si ustedes ven, cuando ven la película original, lo que pueden ver es cómo el internado es un lugar abierto, es un lugar con jardines, y sin embargo hay una sensación
de encierro por parte de las alumnas, como de que no hay un lugar de escape, ¿no? Incluso cuando reciben visitas de jóvenes, visitas clandestinas y demás, el lugar se convierte como en una fortaleza, y en el remake del 17 no se alcanza a percibir esa sensación. Se juega más el lenguaje fílmico para hacernos sentir miedo, tiene que ver más que nada con el uso de filtros, con la fotografía, y no se plantea tanto en generar esta tensión en el transcurso de la película. Y bueno, en Más Negro que la Noche, que es el remake, es el 2014, que además se traen en algo muy curioso que hizo Videocine, que fue hacer una serie de remakes de películas que habían sido taquilleras, tanto extranjeras como mexicanas. Por ejemplo, la novia del, como El Amigo de la Novia, películas de comedias ligeras, de comedias románticas norteamericanas, y entre los remakes que hacen es también este de Más Negro que la Noche. Yo los invito a verlas, hay secuencias realmente increíbles. Una de ellas transcurre en la biblioteca, en una biblioteca, ¿no? Y ese sentido del encierro, de la persecución, de que no vemos qué es lo que lo sigue en esta casona, que no sé, supongo que estaría en la Condesa, tiene ese estilo arquitectónico, y esa opresión, lo que tienen las películas de Taboada, que hacen sentir esa opresión que no se sienten en estos remakes. Entonces yo me referiría en ese sentido. No sé si Angélica o Víctor tengan algo que decir también en este sentido. Sí, yo creo que justo como mencionas, Taboada dejó, así como Chano, dejó como un sello muy propio en sus películas, ¿no? Como esta creación de ambientes, esta creación de situaciones, de construcción de personajes, era como muy interesante. Y en los remakes yo siento que hay una hipersexualización de las mujeres también. O sea, como por ejemplo, creo que el Marta Higareda resulta como una figura demasiado sexual para la película, entonces no creo que eso ayude como a la construcción de la atmósfera del horror, porque te vas más como a quizás pensar en por qué lo hizo, o quizás a pensar como qué sentido tiene que haga esta actuación si la película está como más orientada a otro lado. Entonces yo creo que la hipersexualización de las mujeres en estas películas, en estos remakes, es como no sé cuál era como finalmente la intención de mezclarlo con el horror, ¿no? O sea, si acaso querer verlo como lo que fue el cine de luchadores con las mujeres vampiro o este tipo, pero no, que creo que eso es lo que les, a mi parecer, lo que les sobra, ¿no? Como esta hipersexualización, y aparte el como tratar estas películas como faltándole, ¿no? Como la atmósfera adecuada, ¿no? El encierro, la oscuridad, elementos de sorpresa, ¿no? Como que todo te lo va dejando un poco a la vista. Y sin embargo, en la película original de Más Negro que la Noche, los cuatro personajes son figuras muy sensuales del momento, figuras pop, ¿no? La que me faltó hace rato era Elena Rojo, pero Elena Rojo, Claudia Islas, Lucía Méndez y Susana Dos Amantes, y sin embargo ahí es parte de la historia, porque este desencuentro que hay es un desencuentro generacional con la abuela, que es quien les deja la casa a una de ellas, y que es una mujer, incluso en su vestimenta casi porfiriana, ¿no? Antes de morir, y que ve en ellas y repudia como este libertinaje, ¿no? Es parte de lo que recibe el castigo, el que sean mujeres modernas, que utilizan minifaldas, que estudian, que trabajan, y esa presencia que las persigue dentro de estos espacios confinados que en la mayoría de las veces en la casa, pero les comentaba, hay una escena muy interesante en una biblioteca, tiene que ver también con ese enojo de parte de la abuela hacia estas mujeres modernas, ¿no? Y ahí me parece que podemos pensar un poco en también cómo las películas y ciertas adaptaciones no resultan, porque también las tramas envejecen, y envejecen también por la tecnología.
¿no? Ahora hay películas que podemos ver que se hubieran resuelto en 5 minutos con un teléfono celular, ¿no? Nos pasa mucho con las películas, por ejemplo, de acción, de suspenso. Si en el momento de hacer un remake ahora, habría que encontrar la forma de hacer que ciertos desarrollos tecnológicos no permitieran que la comunicación, por decir algo, ¿no? Eso pasa mucho en el cine de terror de slashers. Los jóvenes en una cabaña apartada en un bosque, hay un asesino y no pueden comunicarse con nadie. Bueno, ahora podrían comunicarse, lo que no sabríamos es si la policía llegaría o no, pero podrían comunicarse, ¿no? Entonces, ¿cómo también hay historias que van quedando un tanto obsoletas en lo contemporáneo? No sé si Víctor tenga algo que decirnos al respecto. Sí, bueno, no voy a pensar que estoy en contra de que se hagan remakes, ¿no? Al contrario, a mí me gusta ver los remakes, ¿no? Siempre se puede encontrar algo bueno en todas las películas. Sin embargo, creo que al intentar hacer algo mejor de una genialidad, como es el cine de Taboada, resultaron ser malos, ¿no? Bastante malos, porque al final pierden esa esencia, ¿no? Esa esencia tanto del momento en el que salió la película como la esencia en contar la misma historia, ¿no? Por ejemplo, hace unos momentos tanto Angélica como Tania mencionaban todas esas faltas en su narrativa, ¿no? Y por otro lado, bueno, el uso del lenguaje es que no innova nada, ¿no? Que al final usan o tratan de imitar los mismos planos, ¿no? Y entonces son todas estas carencias lo que al final hacen que sea un producto fallido, ¿no? Y el perder esa esencia es lo que más lastima al espectador, ¿no? Quizá cuando nosotros vemos esa genialidad de pantalla como estas películas, nosotros quizá al ver algo hecho de nuevo ya no vemos más allá. Incluso podríamos decir que se pierde esa atención, o incluso ese misterio, ¿no? Con hacer solo mención de un simple ejemplo, del cual ya hablaba Tania, ¿no? Que esta parte esotérica, ¿no? Como de brujería, de magia negra, que está en el libro de piedra, donde en el remake Plutarco Asa y Ludwika Paleta, pues nunca hacen mención, o quizá nunca se dan cuenta, ¿no? Ese tipo de cosas hace que al final vayan a mal, ¿no? O terminen muy mal, ¿no? Como es el caso de estos remakes. Así es. Nos comenta Vladimir Atahualpa, por ejemplo, que en la película de La Masacre de Texas, los chicos hasta cancelan a Leatherface cuando lo graban con su celular. No entiendo bien cuándo se refiere a que lo cancelan. Perdón, Vladimir, soy de otra generación. Pero bueno, Masacre en Texas es una película que incluso se eligió el formato en que se filmó, pensando en que diera una sensación como turbia, como sucia, como seca. Si ustedes ven la original, de verdad casi que dan ganas de bañarse saliendo del cine o después de verla, porque ahí hay incluso una elección de películas. Se filma en 16 milímetros, buscando que el grano más reventado de esa sensación como de que la pantalla es turbia, ¿no? Entonces, si vemos, el horror se construye desde el lenguaje fílmico en distintas formas y con distintas herramientas. Carlos Hernández nos dice que un remake lo podríamos considerar el intentar mejorar algo de que por sí ya es algo que de por sí ya es excelente, bueno o medio bueno. Y por otro lado, una falta total de creatividad para crear algo totalmente novedoso. Yo pensaría que además el horror es inagotable, desafortunadamente, ¿no? Y hay toda una serie de cosas que suceden en la realidad que nos podrían llevar a contar nuevas historias, ¿no? Un poco preguntarnos, ¿qué es necesario volver a contar la historia de La Llorona, que yo creo que es una de las más representadas en el cine de horror mexicano y bueno, que también ha sido retomada por el cine infantil, ¿no? Cuando tenemos, por otro lado, a estas mujeres buscadoras que hablan de un horror contemporáneo, ¿no? Entonces, habría que preguntarnos la necesidad del remake. Bueno, tiene que ver más que nada con fines
comerciales. Y aquí hay una pregunta para Víctor que yo creo que él nos puede explicar muy bien. Ireri Marroquín nos pregunta si hay alguna precisión entre decir cine de horror y cine de terror. Víctor. Ya, bueno, yo mucho tiempo tuve como esa misma duda, ¿no? Algún momento pensé que era como una traducción, ¿no? De decir horror movies a decir películas de terror, ¿no? Y yo me quedaría con algo que dice Guillermo del Toro, ¿no? Que, por ejemplo, cuando se desata el terror es cuando estás paralizado. Digo, cuando se desata el horror, ¿no? Perdón. Y ya no hay nada más, ¿no? Entonces, después de esa situación, llega el terror como tal, ¿no? Súbitamente, como un golpe directo a la cabeza, y es donde ya no hay regreso, ¿no? Donde ya algo sucedió que da un giro en la historia y ya no hay vuelta atrás, ¿no? Pero si lo podemos, quizá en términos quizá un poco lejos de la academia o quizá menos intelectuales, se podría también interpretar como un sinónimo, ¿no? Es decir, horror movies y películas de terror, ¿no? Yo creo que en sí no hay una diferencia, ¿no? Como ya les mencioné, bueno, yo siempre he pensado que existen tres grandes cánones dentro del cine de horror y el cine de terror, ¿no? Que es el maquillaje exagerado, la parafernalia estética, en este caso la escenografía, y la figura arquetípica, de la cual, bueno, pues ya vimos unos bastantes ejemplos en esta charla. Y si nos damos cuenta, las películas de horror o el cine de terror tienen estos tres elementos. En ese sentido, podríamos decir que es lo mismo. Muy bien, y bueno, yo les pediría, bueno, Alejandro Ochoa nos dice efectivamente que la RAE dice que en español es cine de terror, pero que él cree que la palabra horror es mucho más usada por la publicidad norteamericana. Ahora en otro lugar donde se utiliza es en los videojuegos, ¿no? Entonces, pues sí, un poco acercándonos a la conclusión, tenemos tiempo, pero ya caminando hacia allá, a final de cuentas es cierto, el horror muestra las sociedades, ¿qué hacemos la sociedad, no? Este boom, por ejemplo, del cine, de las series más bien de zombies, y luego el cine de zombies que se dio hace de 10 años para acá con The Walking Dead y Guerra Mundial Z, todas estas películas. Si se fijan bien, cuando en realidad el zombie es el pretexto para el conflicto es siempre humano, ¿no? Los problemas son entre aquellos que buscan sobrevivir y el zombie representa el problema que hay que vencer. Sí, comen cerebros, comen gente, etc., pero las tensiones reales son entre las personas y el cine ha tenido esa capacidad a través del género del terror, de mostrarnos a ese enemigo al que tanto tenemos, que puede ser la familia, que puede ser el pasado, que puede ser el gobierno, que puede ser y el gobierno en sus diferentes manifestaciones, ¿no? La guerra, la violencia, bueno, el Estado, la violencia por la falta bueno, ya mejor no sigo porque me complico más. Pero el horror nos muestra como sociedades, ¿no? Y también cómo reaccionamos ante el horror. ¿Qué pasa en un mundo donde ahora en los videos, en la televisión, en los TikToks y en todas estas cosas, de repente vemos accidentes terribles, asesinatos, balaceras, cosas realmente monstruosas, ¿no? Que suceden y cómo nos afectan en el sentido de que al encontrarnos frente a un ser fantástico, podemos llegar a sentir más miedo que la propia realidad, ¿no? Es como pensar en cómo nuestro cerebro juega en este sentido. Y yo quisiera preguntarle a Angélica, y después lo voy a hacer con Víctor, que nos recomienden 5 películas fundamentales de horror mexicano. Bueno, antes de, como para terminar de cerrar esta parte como de la diferencia entre el terror y el horror,
A mí sí me gustaría como mencionar algo que dice Villaurrutia, que es como muy bonito en relación al horror. Que dice, el horror es la inmovilidad, es el gran bostezo del espacio vacío. Entonces es como esa, es para mí, y retomando esto, no quería dejarlo, sí hay una diferencia entre el terror y el horror, porque el terror creo que es antes del horror, va más hacia, el terror va más hacia lo que se puede ver, hacia lo que nos está como indicando que existe, y que a lo cual todavía no terminamos de llegar. En cambio el horror es como esa, eso que está velado y que nos está generando algo, ya sé, como malestar físico, esa sudoración, esa molestia, como por ejemplo quizás los fantasmas, ¿no? Hay algo que te está diciendo que puede ocurrir, pero no es visible, es como es ese espacio vacío en el cual no sabes qué va a pasar. Entonces creo que esa es la diferencia. Y 5 películas de horror, creo que básicas, o bueno, que a mí me gustan mucho, son La Llorona, de Ramón Peón, de 1933. Me quedaría con Mis Brujas, que son La Bruja, de 1954, de Chano Urueta, y El Espejo de la Bruja, que es de 1958. También pondría Veneno para las Hadas, de Taboada. También pondría Y la Tía Alejandra, de Arturo Ruiz. Víctor, ¿cuáles películas nos recomendarías tú de cine de horror mexicano? Ya, bueno, pues creo que Angélica ya dijo la mayoría, ¿no? Yo también, varias de las que puso ya en su lista las recomendaría yo, ¿no? En especial, de las que ella mencionó, me gusta mucho El Espejo de la Bruja, ¿no? Por este prólogo que tiene, que vemos una voz en off, pero al mismo tiempo vemos unos cuadros de Goya, etcétera. Bueno, unas obras de Goya, mejor dicho. Y yo, por ejemplo, también pondría Dos Monjes, El Escapulario, obviamente. Y podríamos meter en un solo lugar todas las que hizo Taboada. yo creo que Cronos. Y ¿qué será? Sí, justamente El Varón del Terror, yo creo que diría que si se la quieren pasar bien, que les dé miedo al monstruo, o si se quieren divertir nada más, yo creo que es una muy muy buena elección. Y bueno, yo también les recomendaría Dos Monjes, que además está en el cine en línea de la Filmoteca de la UNAM, entonces la pueden ver sin ningún costo, acceder a ver esta película del 34 de Juan Bustillo Oro, ya no repito a Chano Urueta, ni a Taboada, y me iría con, yo sí les recomiendo ver Vuelven, de Isa López, y Cronos, ¿no? Creo que Guillermo del Toro, de los directores mexicanos contemporáneos, es el único que ha conseguido darle un giro al terror y que va con, bueno, y aquí tiene que ver con una pregunta que nos hacen, Sammy Abadillo, que nos pregunta, ¿incluyen también en cine de terror a lo siniestro? Yo te puedo decir que yo creo que Guillermo del Toro tiene un arte para incluir lo siniestro y a la vez lo candoroso al mismo tiempo en una sola película. Pero a ver, Angélica, Víctor, ¿qué tienen que decir sobre esto de lo siniestro? Sí, yo diría que definitivamente es parte de, ¿no? Es por ejemplo, yo creo que uno de los más grandes siniestros que hay, pues, es el mismo Nosferatu, ¿no? Yo creo que todas estas figuras arquetípicas se ven rodeadas por esa aura, ¿no? Esa aura siniestra, misteriosa, ¿no? Como por ejemplo, yo recuerdo un ejemplo que es Alien, ¿no? Y aquí justamente Ridley Scott lo hace muy bien, porque justo lo que nos aterra más es aquello que no vemos, ¿no? Como él hace con Alien. Y son al final todas estas figuras arquetípicas que tienen
lo siniestro, ¿no? O lo siniestro quizá representado por una casa, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Cientos de películas que hay de casas embrujadas, ¿no? E incluso lo mismo, también lo sobrenatural tiene una parte de lo siniestro, ¿no? De eso que no comprendemos o que la razón humana no alcanza a entender, ¿no? Entonces yo creo que lo siniestro es sin duda un factor fundamental, tal vez no en la creación, pero sí de lo que se representa en pantalla. Y podría estar en casi todas las películas de terror, ¿no? Entonces, sí, yo creo que es una muy buena observación, ¿no? De lo siniestro, muy ligado al cine de terror. Así es. Angélica, no sé si nos quieras decir algo al respecto. Sí, bueno, también estoy como de acuerdo que lo siniestro está como muy, lo siniestro y lo sublime, ¿no? Que es como ese juego que se da como entre lo que vemos, entre lo que no vemos, como entre estos velos, entre este juego, de esta tensión que se va generando en el cine de horror, sí está como muy ligado y tendría que ir más ligado, como decía, al cine de horror, más que el terror, porque el terror es como aquello que va a ocurrir, ¿no? Que sabes que a lo mejor va, que ahí son con su cuchillo, te va a matar. Pero en cambio en el horror es como más, es como el jugar con la mente como del espectador, ¿no? Jugar con lo que se va construyendo, de qué manera ir construyendo este espacio que se vuelva siniestro. Sí, y bueno, y finalmente la definición de siniestro va por ahí, ¿no? Que es algo que se hace de una manera perversa, que tiene una mala intención, que busca hacer daño, o que hay una relación que genera angustia por su relación con lo macabro, con la muerte, con lo oscuro, con lo diabólico. En muchos de los personajes, si bien sus orígenes no son siniestros, a través de lo que platicábamos, ¿no? De que hay personajes que tienen un pasado que los lleva a convertirse en monstruos, ese pasado los convierte en algo siniestro, ¿no? Los vuelve siniestros. Yo quisiera preguntar a las personas que están aquí en la sesión con nosotros, en la reunión de Zoom, si no hay alguna pregunta que tengan, algún comentario que quieran decirnos. Y si es así, los invitamos a abrir su cámara y su micrófono. Algo que quieran contribuir. Yo sé que todo mundo tenemos una película de terror que alguna vez nos quitó el sueño, que nos genera angustia, entonces no sé si quieran hablarnos de ello. Bueno, pues parece que no, que con esto estaríamos terminando no, por allá ya abrieron la cámara y el micrófono, está Claudia. Claudia, que también es, bueno, como ustedes saben, y por algo es el alma de este coloquio, una fascinación por los monstruos y los seres sobrenaturales y los castigos y físicos y demás. Entonces, dinos, Claudia. Bueno, antes que nada, muchísimas gracias. Ha sido verdaderamente, pues no sé, enriquecedora, fascinante y por supuesto también nos deja con ganas de más y de ponernos a ver unas películas de terror con ustedes para que platiquemos detalle a detalle qué opinan, ¿no? Me llama mucho la atención en efecto lo de los monstruos y justamente hoy en la mañana estábamos hablando de ellos y de esta condición que los hace de alguna manera exiliados, ¿no? De la sociedad. Y de alguna manera también me gustó mucho lo que decían precisamente de que ellos quizá a lo mejor se resisten también a dejar esa condición monstruosa que los aleja, pero también de alguna manera es una defensa de la propia libertad, ¿no? Y me preguntaban en esta conversación en la que platicamos, ¿existen este tipo de personajes, monstruos con hijos, sin hijos, independientemente de la Llorona? Y también otra cosa que me gustaría saber es respecto a precisamente, ya lo perdí, es que tenía varias, ¿no? De las mujeres transformadas que son tan clásicas en la tradición oral de México en cuanto a las brujas, ¿no? ¿Qué tanto se puede ver este tipo de motivo en el cine de terror? ¿Qué tanto?
mucho los vampiros que se transforman en estos murciélagos en el video que puso Tania al principio. Se ve ese clásico murciélago que se le ven los hilitos, pero son adorables esos murciélagos que van volando a la habitación de la muchacha. Y no sé qué tanto también en el caso de las brujas se encuentra ese tipo de tópicos y motivos, ¿no? Esa es una de las preguntas. Bueno, en el caso de las brujas, en el primer ejemplo que yo mostré, no hay como, la transformación va más hacia como una cuestión física, porque la mujer es deforme y gracias a la fórmula del científico se transforma en una mujer bonita, digamos. Pero en el caso de la bruja, de la segunda bruja, sí hay dos elementos en los cuales ella como se transforma en una lechuza y en un gato, para poder, a partir de esos dos animales, poder entrar al laboratorio del científico y poder espiar y poder saber qué está haciendo. Pero no es, o sea, se transforma y todo lo vemos a partir del espejo, porque ella va viendo todo lo que va ocurriendo en el espejo que tiene. Entonces, esas son las dos figuras en las que ella se logra transformar. Y en ti, Alejandra, me parece que también en gato. Y el espejo que es tan mágico, ¿no? Sí, es un tópico tan mágico el del espejo de la bruja, ¿verdad? Ajá, y que también tiene que ver con esta parte como de sublime y lo siniestro, porque es como la idea del doble, de jugar con el doble, que también es como muy, muy parte del cine de horror. Muchas gracias. En el caso del libro de piedra, lo que vemos es el niño, el amigo imaginario que tiene la niña en esta casa de campo, que se llama Hugo y que juega la pelota con ella, es en realidad un brujo que está convertido en una estatua. Entonces es y en sus manos justamente tiene un libro. Entonces es la escultura del niño con su libro. Y ese es el castigo, pero a la vez se va a convertir también en la maldición hacia los otros, ¿no? El convertirse en piedra. Y el más negro que la noche es el gato. En realidad, todo el tiempo estamos pensando que el gato es el malévolo, y en realidad el gato es la fuente de un amor muy profundo y que lleva a la locura a uno de los personajes, ¿no? Entonces, pero sí hay esas escenas donde se ve el gato bufando a las chicas, y cómo ellas no lo quieren, y el gato, bueno, a mí que me encantan los gatos, ya sabemos cómo pueden ser de díscolos. Entonces, sí hay esta representación, es un gato negro además, que también está muy relacionado a la brujería, a toda esta serie de creencias que tienen que ver con la adoración a Satán y demás. Es un pobre gato negro, que en realidad no es más que un gato negro, pero que también va apareciendo constantemente. Y estas figuras, Cronos, por ejemplo, es un vampiro moderno, ¿no? Un vampiro que se crea a partir de un artilugio que encuentra este hombre que está ya en la última etapa de su vida. A mí el caso particular de Vuelven, a mí hay gente con la que he tenido claras discusiones porque me dicen que les parece que la película no es tan buena. A mí me gusta mucho cómo la fantasía juega de contrapeso con el terror, porque si bien hay fantasmas que atemorizan y que son monstruosos, el terror real es el narco, es la violencia, es el crimen organizado, es la desaparición, y los niños comienzan a tener estas visiones de seres fantásticos, como un peluche que camina, como... Y que les dan como esas válvulas de escape dentro del terror que están viviendo. Entonces, pues sí, son en las que puedo pensar. A ver, Claudia sigue con su mano levantada y yo sé que tiene una lista de preguntas, entonces... Sí, no voy a alcanzar, lo lamento. Yo creo que vamos a tener que hacer el conversatorio 2. ¿Dos? Así el remake, ¿no? ¿Cómo dirían? La versión 2.0. Sí, vamos a hacer el... ¿cómo se dice? Es que cuando una película se desprende de otra, ahora lo hacen mucho en las... ¿La secuela? La secuela, sí. Exacto. Una pregunta más, y yo creo que en realidad no está en la lista, pero honestamente sí, los veo y me dan ganas. Las series de terror en México,
una opinión rapidísima o una recomendación rapidísima. Ay, Dios, yo qué he visto de... La hora marcada o así. Ah, no, bueno, es que estamos hablando además de la nostalgia. Ni Angélica ni Víctor vieron Hora Marcada, uh-huh. Menos de que la hayan buscado en YouTube. Yo sí la vi. Y Guillermo del Toro participaba en Hora Marcada y también Iñárritu fueron parte de quienes producían y en algunos casos dirigieron episodios de Hora Marcada. Luego Televisión Azteca tuvo algo muy similar, ¿no? Que también era como una especie de remake de Hora Marcada, pero yo creo que a mí, sí este juego con la muerte, ¿no? Porque en Hora Marcada al principio apareció una mujer toda vestida de negro con un velo que representaba la muerte, y a mí me lleva a pensar en los... Ver, estar sentada frente a la televisión viendo también Alfred Hitchcock presenta, ¿no? Que era el otro, o Twilight Zone, o toda, nosotros sí tuvimos en los 80 una serie de series que se transmitían en televisión abierta y que tenían este giro de terror. Debo de confesar que en la actualidad no puedo recordar una serie de terror en plataforma que se haya grabado o se haya producido en los últimos tiempos, pero sí hay una cantidad abrumadora de otros países y países que lo hacen muy bien, ¿no? Como los franceses, que tienen un sentido del terror totalmente distinto, países asiáticos como Japón, que también Corea, los mismos animes, ahora hay muchos animes de terror también, que luego nos vamos con la finta de que son caricaturas y son para niños y en realidad pueden ser espeluznantes. Entonces sí tenemos como, pero no, la verdad es que pienso en una serie contemporánea de terror, no sé si Angélica o Víctor tengan alguna presente. No, es que a lo mejor el horror no superó. Pues, aunque no lo creas, yo sí llegué a ver La Hora Marcada. Y cómo olvidar, bueno, la telaraña. Ah, también. Pero sí. Y en los últimos años, bueno, creo que en Netflix estaba Diablero, que es de esta novela de Hakenbeck, que se llama El Diablo Me Hizo Hacerlo. Y que yo recuerdo es como de las pocas que hay que sean 100% nacionales de series. Y pues sí. Samia tiene una pregunta, tiene su mano levantada. Sí, hola, buenas noches a todas y a todos. Quisiera preguntar si ubicaban alguna película o podrían recomendar una película que tratara el terror, pero también como en relación a la belleza. O sea, a mí se me viene a la mente, por ejemplo, El Demonio Neón, uh-huh. En donde está como esta chica que inocente y tal, pero que hay justo fotogramas o planos en donde pues aparece toda ensangrentada y todo, pero sigue con, o sea, sigue, no sé, como que esa combinación causa cierto terror también, ¿no? Como cómo va evolucionando el personaje. Entonces, eso. Bueno, eso como una recomendación que pudieran darnos, o también cómo ven esta vinculación también entre belleza y terror. Hay una del 2009 de Diablo Cody que se llama Jennifer's Body, con esta chica que salía en los Transformers, donde ella es precisamente, su belleza es el arma terrible, ¿no? Y si no me equivoco, hay una también un poco como de extraterrestres en ese sentido con Scarlett Johansson, que no recuerdo el nombre, pero sí, el asunto de la belleza en las mujeres tiene que ver con una trampa siempre, ¿no? La belleza es lo que atrae a esos hombres descuidados que no ven más allá y los atraen para lo que sea, o sea, comerlos, matarlos, poseerlos, etcétera. No sé, Angélica nos hablaba de la bruja también, ¿no? Donde, o del espejo de la bruja, donde
se transforma en una mujer bella con la pócima del científico este. Y no sé si tengan, yo ahorita estoy intentando acordarme de algunas referencias, pero no me vienen a la cabeza en estos momentos. Sí, justo a mí tampoco. Hay una película de una como de los 80, que es la historia de una mujer que es bruja, pero es justo como esta chica súper bonita, muy bonita, muy bella, que a partir de eso empieza a atraer como a los hombres, ¿no? Esa también, pero si puedo posteriormente en los comentarios de esta sesión, puedo buscar el nombre y ponerlo ahí, cuál era. Porque sí, es como esta mezcla entre brujería, magia, cartas, tarot, todo esto, y que lo usa a su favor para hacer como algo negativo. Ahí, luego yo pensaría en una película de horror donde la belleza está todo el tiempo presente, es Midsommar. No, o sea, en Midsommar está, todo es bello, el paisaje es bello, los ritos parecen ser bellos, las personas que están, los protagonistas, este bosque, este campo, y entonces el hecho de que es una película sin obscuridad, una película de terror sin obscuridad, ¿no? Que además eso es muy, muy, muy peculiar. Entonces, pienso en bello en general, no solo físicamente las personas dentro del estereotipo, sino en la belleza que se lleva al extremo de la crueldad, y pienso en Midsommar, ¿no? Es una que me viene, por ejemplo, a la cabeza, y que sí es muy nuevo en este sentido, esa aproximación hacia el terror, ¿no? A partir de la belleza. No sé, Víctor, ¿tú no recuerdas a ninguna? Pues, más que una película como tal, yo diría que podría ser esta serie, la última que hicieron de Hannibal, por Matt Mikkelsen, y que es bastante interesante porque, bueno, varios capítulos los dirige Guillermo Navarro, fotógrafo bueno, trabajó mucho tiempo con Guillermo del Toro, pero justamente cumple como esta paradoja de cuando algo es feo, es estéticamente bello. Entonces, en los casos que va como resolviendo este detective de la mano de Hannibal, presenta como cuadros realmente estéticos, pero son como de figuraciones humanas, etcétera, ¿no? Entonces yo creo que es un ejemplo que podemos ver como bajo esa óptica. Y no, ahorita, no sé, pensaba en El Perfume, pero también no siento que sea como tan de terror, ¿no? Bueno, pues nos quedaremos con tarea para la siguiente conversación de este tipo. Ya son las 9:07, es tiempo de ir cerrando. Queremos agradecerle a las personas que nos vieron en Facebook, en las diferentes redes del Colsan. Y queremos, bueno, yo quiero personalmente agradecer a Claudia Carranza por su invitación a participar en este quinto congreso internacional Diablos, Brujas y Otros Entes Sobrenaturales y Fantásticos de la Tradición Oral, en este caso de la tradición oral que ha llegado al cine, y que luego después del cine sale y regresa a la tradición oral, porque también eso pasa, ¿no? Que hay como esta circulación de relatos donde van quedando en diferentes lugares. Agradecer al Colsan y, bueno, agradecer a Angélica y a Víctor por acompañarnos y hablarnos hoy de sus investigaciones. Muchísimas gracias, muchas gracias a todos, al apoyo técnico, que sin ellos no seríamos nadie. Y pues nos despedimos y espero que hayan disfrutado la sesión. Buenas noches.